¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de RebuSix. Una partida ya comenzada, un ranked. No habéis visto la primera ronda porque me he comido una gran mierda, básicamente. No pasa nada, tranquilos, amigos, porque ahora se vienen las mejores rondas que vais a ver en vuestra vida. Vamos a pillarnos un doc, tú. Vamos a pillarnos un doc con mira 1.5, chilindrina, un poco tranqui. Vamos a ver lo que podemos hacer. Va, un poquito de doc, la verdad. Llevo tiempo sin jugar con doc, así que vamos a dar de caña. Tengo bastante calor, ahí está. Y sigue haciendo bastante calor, aunque ya esté terminando el verano. Bueno, estamos a finales de agosto. En septiembre sigue haciendo calor, ¿eh? Aquí en España, por lo menos. O sea, en septiembre aquí sigue haciendo bastante calor. Tengo una llaga. Me está saliendo una puta llaga en la boca. Lo estoy notando ahora mismo. Maravilloso, me encanta. Las putas llagas de mierda, cómo te revientan la puta boca, ¿eh? O sea, de verdad, son muy molestas, tío. Pero bueno, yo desde la vida. En la vida es lo que tiene. Tío, tengo que hacer algo para no morderme las putas uñas. Sé que os reviento diciendo esto siempre, pero es que no, de verdad, es que no sé, me como las uñas, tío. Es que no sé, tío, llamarme chico nervioso, llamarme lo que queráis, tío, pero me muerdo las uñas, tío, sin darme cuenta. O sea, ya es un movimiento que tengo, pues eso. O sea, no me puedo subir aquí, en serio. ¿En serio no me puedo subir aquí, tío? A ver. No, no me puedo subir aquí, tío. Qué barbaridad. Bueno, pues nada. Vamos a ponerlo aquí. Tiene un dron aquí, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver lo que podemos hacer. Reina Low HP. Es de puta, tío. Estamos jugando a Valorant ahora, chavales. Estamos jugando a Valorant, tío. Vale, a ver por dónde vienen. Antes, lo que nos ha pasado es que hemos estado todos fuera del punto y han habido complicaciones, ¿no? Ahora vamos a quedarnos dentro del punto un poquito. Y vamos a ver lo que podemos hacer. A ver por dónde vienen. Ok. Les gusta lo que les encanta a esta gente. O sea, ya te digo. Vale, maravilloso. Ok. Tenemos gente arriba. Ah, que tenemos el gordo aquí. Maravilloso. Bueno, pues tenemos un tío arriba y el otro no sé dónde coño está. Ah, está fuera. ¡Ah! Me la llevé. ¿Por qué se abre ahí el tío? O sea, ¿what? ¿Por qué se ha abierto de esta forma? No tiene sentido, tío. O sea, no lo entiendo, pero bueno. Hemos reanimado a nuestro colega, yo qué sé. O sea, pensaba que se iba a abrir para la derecha. Por eso le hice el prefer ahí, la verdad. ¿Por qué este tío está a 200 de vida, tío? Se ha quedado injured. Increíble. No he reanimado para absolutamente nada. O sea, me la he jugado, tío. Para literalmente, tío, que acabe muriendo. Pero bueno, es lo que tiene que ser buena persona alguna vez. Amigos, you can defuse, bro. Defuse, defuse. Le da tiempo. ¡Le da tiempo! ¡Vamos! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Le da tiempo de sobra, la verdad. Si llega a haber rotación en VIP, lo mataba. O sea, moría. ¿Sabes? Pero bueno. Hemos tenido suerte. Vamos a pillarnos un dog de nuevo, la verdad. Y vamos a ver qué tal, tío. Es que los del otro equipo es como que, no sé. O sea, en la anterior ronda, la primera, la que no habéis visto, los he visto como muy buenos, ¿no? Pero luego, es como que a mi equipo, individualmente, lo he visto mejor. Y obvia, va. He dicho, vamos a darle un segundo try a esta partida. No me voy a rendir tan rápido. Y es una cosa que os tenéis que anotar en la vida, chavales. No os tenéis que rendir tan rápido, tío. O sea, es una realidad. A ver, cuando grabéis y tal, cosas y tal, pues sí, porque al segundo 20 te darás cuenta si merece la pena o no seguir grabando algo. Pero sé que es cierto, ¿sabes lo que te quiero decir? Un poco de tranquilidad, por favor. Un poco de tranquilidad. Y yo creo que va a salir bien esta partida y la vais a acabar viendo. Fíjate lo que te digo. Una partida que iba a dejar de jugar literalmente desde la primera ronda, cosa que ya he hecho varias veces, muchas de hecho, más de las que vosotros os pensáis, va a terminar siendo un vídeo para YouTube.
esto son lecciones que me da la vida de vez en cuando. La verdad. Faltan 10 segundos. Por eso aquí. Oye, ¿qué tiene el Doc como segunda? Como segunda utilidad, tío. Que la cámara blindada me da bastante pereza, la verdad. Los atacantes han localizado una bomba. La cámara blindada, no sé vosotros, tío, pero a mí me da bastante pereza. Vamos a quedarnos por aquí, chavales. Yo creo que van a pushar, Rosa. Pues le pego un tirito en la cabeza. Ojo. Eso ha sido principal, ¿eh? Malo. Me vas a piquear, yo lo sé, tú lo sabes. Yo lo sé, tú lo sabes, yo lo sé. ¿Me vas a piquear? No, no me vas a piquear, no. Vale, hostia puta, tú. Le he pegado una hostia a una cosa que tenía en la mesa. Maravilloso, tenemos uno en baños. Bueno. Tenemos uno en baños. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Ah! No me lo puedo creer. Pero lo que acabamos de ver aquí, ¿qué coño es? O sea, pregunta completamente seria. ¿Qué acaba de ser lo que acabamos de ver? ¡Vamos! ¿Qué acaba de pasar, chavales? O sea, la Jinx se ha cargado como a un compañero y por eso no me ha matado a mí, ¿o cómo? Bueno, el gameplay de mi vida, tío. Es que, de verdad, o sea, tío, es increíble. ¿Quién lo iba a decir, tío? De verdad, que al final acabéis viendo esta partida, tío. O sea, puta, qué buena hostia le metimos a Levana, ¿eh? Joder, macho, no pierdo el toque. Se lo he dicho a mi hermano esta mañana. Le he dicho, tío, es que yo fácilmente me tiro un año sin jugar a Hitler 6, vuelvo al año después y literalmente seguiría siendo muchísimo mejor que absolutamente todo el mundo que esté viendo este vídeo. O sea, y que la gran mayoría de jugadores es España. O sea, 100%. Nada, es broma, obviamente, ¿no? A ver, es coña, obviamente. Pero que sería decente, o sea, no perdería el toque, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, a mí es que no me gusta compararme con la gente. A mí me gusta que la gente me... No me gusta que la gente me compare, sino que la gente hable, ¿no? Que la gente hable, pues ya, pues no puedo evitarlo, ¿no? No es que me guste, sin más, es que no se puede evitar, ¿no? Las comparaciones y todo eso. Pero yo nunca he sido de compararme, la verdad, nunca he sido de compararme. Pero no quita a que si dejase de jugar en un año, este año, a Hitler 6, y volviese en un año después, seguiría siendo bastante decente. O sea, mantendría completamente el toque en este videojuego, estoy completamente seguro. Estoy completamente seguro, no quita que estuviese completamente desconectado, pero lo que son las mecánicas, lo que es el game sense y lo que es todo, literal... Lo tendría en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, o sea, literal. Mi primera partida ya se verían cosas. O sea, 100%. Pero bueno, un año es que tampoco es mucho tiempo. Un año, o sea, un año no es mucho tiempo. O sea, la cosa sería 2 años, 3 años, 5 años, ¿no? Claro, 5 años sin tocar al R6, ¿cómo serías, Pablo? Hay mucha gente que deja de jugar a un juego un año y lo devuelve. Mucha, porque un año al final es poco tiempo. Pero más de un año... Cuidado. ¿Sabes? Más de un año, cuidado. Ah, me pensaba que la Maru había entrado por aquí. Biri, biri, biri. Voy a pushear esto. Es que sabes qué pasa. Que me da miedo que me pusieran de malo. Reaccionó él antes que yo. Reaccionó él antes que yo, amigos. Hijo de puta, tío. ¡Hijo de puta, tío! Qué mala suerte. Ahora perdemos todas las rondas en ataque y se nos va la partida a la mierda, ¿te imaginas, tío? Estaría guapo, en verdad, ¿eh?
estaría muy guapo. A ver, no, porque literalmente no me gustaría, la verdad. Tengo cosas que hacer, pero yo qué sé. Todo puede pasar, ¿no? En esta vida. Tío, la puta llaga, tío. Me está empezando a doler la puta boca, tío. Me está empezando a doler la puta boca por la puta llaga de mierda, tío. O sea, literalmente. Pero bueno. Despegado ahí, amigo mío. Ojo. No tienes nada que hacer, no sé por qué estás quieto, literalmente. Increíble. No sé, la gente, tío, que está uno para cinco, no sabe qué hacer. Y se pone a, literalmente, a hacer cosas inútiles. Y a que el tiempo pase, me pone bastante nervioso, la verdad. O sea, me pone muy nervioso. ¿Esas avispas para qué coño han sido? O sea, es que no las entiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora ya se ha cargado uno y ya se autoconvence de que lo que está haciendo se cree que está bien, ¿sabes? Y no, eres malísimo, ¿sabes? Entonces ese es el problema, ¿no? De esto. Sí, la verdad es que vas a hacer mucho disparándole a una pared reforzada, amigo. La verdad que sí. Vas a pasar directamente con la ronda. Vale, vamos allá, amigos. Vamos a ver lo que podemos hacer. Que no me esté haciendo spawn pick, por favor, gracias. ¿Me puedo cargar aquí a uno rápido? De eso que tú dices, cuidado. A ver. No. Ojo. Espérate, que a lo mejor... ¡Ay! Venía un curioso y le fallé. Venía un curioso y le fallé. Suele pasar, que suele... Suelen pecar de curiosidad algunos, ¿lo sabéis? O sea, la curiosidad mató al gato, pues totalmente. Mira ese, bro. Mira ese. Pero, bro, es que me los puedo cargar a todos. Tío. No sé qué deciros, la verdad. No sé, no sé qué deciros. No sé. No sé qué mencionaros. No sé nada. No sé nada. O sea, no puedo contestaros a absolutamente nada de lo que digas. La verdad. O sea, me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras, eh. Me quedé sin palabras. La verdad que sí. What is up, bro? Left side. Ni puto caso. Es que es un bot, literal. Es un putísimo bot. Es increíble. Es increíble. Solo queda un atacante vivo. Este puta. Pero, ¿por qué esta partida parece de botar dos todo el rato? Es como... ¿Y por qué? Pero, ¿por qué esta partida parece que ahora estamos jugando yo y nueve bots? Lo peor es que los bots... Es como que nos están ganando, ¿sabes? Pero apuntan bien. Es como... son como botardos, pero apuntan y disparan bien, ¿no? Es increíble, la verdad. Claro. A ver, ¿podremos ganar esto ya, por favor? ¿Dónde van a estar, chavales? La verdad, yo no estoy droneando ni estoy haciendo nada porque estoy completamente un poco... No sé, la verdad. Van a estar en ático, ¿no? ¿Cierto? Joder, Pablo, de verdad, qué fuerza tienes, tío. Hostia puta, macho, lo tuyo ya es algo espectacular. Efectivamente están aquí, ¿no? Tío, si es que me lo podría haber cargado. Si es que son bots, hermano. Es que son botardos, tío. Es que son putos bots. Es que mira, ni te la fuerza, ¿no? You can open, baby. Vale, bro, pues no abras. Vale, tío. Escúchame, no entiendo qué está pasando. La verdad. Hostia, tendría que haber visto la repetición y no la he podido ver, la verdad. No sé qué está pasando. Me están matando todo el rato. Yo no estoy pudiendo hacer nada. No lo sé, la verdad. Es un poco raro todo esto. A ver, es que no sé qué deciros, chavales. La verdad. Es que me están ganando todos los traves, o sea. No entiendo. No entiendo. Para. Siguiente ronda, ¿no? ¡Hostia! Si el Sledge con escopeta lo tengo, tú. Es que soy un troll yo también, ¿eh? Toma, hostia. Nada, chavales, tío, que ahora son Jesucristo, tío. Que ya está, que no pasa nada. O sea, ya está. ¿Sabes? Son gente que es muy superior a nosotros, ya está. No hay nadie en punto, bro. Es que literalmente no hay nada en punto. ¿Dónde está la garra esta? ¿Dónde creéis que está? ¿A la izquierda o a la derecha? Está a la izquierda. A ver.
Es que no hay nadie en punto, bro. Uff, tengo que salir que lo puedo matar. Es que lo puedo matar. Pues qué poquito ha faltado. Ha tenido que faltar poquito, la verdad. No he tenido que apuntar bien. Pero bueno, era más a la izquierda. Me está abriendo ahora. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, tío. Es el defuser tú. Bueno, me la pela. Me la pela. Yo me voy con el primo acetate. Que el primo acetate ha muerto. Maravilloso, primo. No es demasiado bueno. Esto es un desastre, chavales. Esto es un puto desastre. Esta puta, tú. Pues nada, ¿qué crees que os diga, tío? Buah, chavales, me acaban de dar la noticia que tengo el examen de la tu escuela el día... bueno, el martes que viene. El martes que viene. Estoy grabando esto el mismo día que lo estáis siguiendo, el día 23. Así que el martes que viene tengo el examen, la verdad. Sé que me va a salir bien, tío. O sea, voy convencido que me va a salir bien, la verdad. Así que nada, pues a esperar a que venga la fecha ya y a poder hacerlo, la verdad. Estos últimos días me voy a matar a hacer test como un cabrón. Y eso. Sinceramente. ¡Hostias! Bueno, pues nada, chavales, estoy completamente desconectado de la partida. A ver si perdemos ya y os publico el vídeo este y la partida está como haya salido y punto, ¿sabes? Tampoco quiero calentarme mucho la cabeza. Pintaba muy bien, pintaba una partida muy guapa, la verdad, pero bueno, somos unos gafes. Nos hemos cagado encima una vez más en ataque y ha pasado lo que ha pasado. De momento, pues, no sé, se han vuelto Jesucristo los del otro equipo y nosotros nos hemos vuelto muy malos, ¿no? Entonces, nada, es lo que tiene. Espero que os haya molado el vídeo. Un like, amigos, y una suscripción se agradece muchísimo. Y a ver, yo espero no estar desconectado un poco de YouTube y tal estos días, porque voy a estar muy enfocado en el examen. Pero sí que es cierto que intentaré que no, pero voy a estar muy obsesionado en el examen de la tu escuela, ¿eh? Aunque ya os digo que va a ser que ya el trabajo está hecho, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero igualmente quiero seguir haciendo test y quiero llevármelo más preparado que lo llevo, ¿sabes? Básicamente. Ahora vamos a ganar esta ronda y vamos a estar aquí, pues eso, ¿no? Es increíble esto, bro. O sea, de verdad, tío. Vamos a ganar esta puta partida, tío. Es que no lo entiendo, macho, de verdad. 2-2, vamos a ganar esta ronda, tío. Es increíble esto, bro. Hostia puta, tío. Vamos a ganar esto, chavales. Madre del señor, qué malos son. O sea, es increíble lo malos que son. Hostia puta, tío. Pero bueno. Dios. Si tenemos que jugar una ronda más, pues jugaremos una ronda más y ya está. ¡Qué puta! ¡Vamos! Chavales, nos vemos. Chao, chao. Adiós, adiós.